buena noche para toda la gente. Nosotros hemos aprovechado en la tarde para grabar algo muy especial. Vean lo que se tiene aquí un año más en Cochabamba. Es la mesita, el mastacu para nuestros animalitos, los que se fueron, los que ya no están, los que lamentablemente a veces sufren por diferentes tipos de situaciones y condiciones, por aquellos que tienen una vida en nuestras calles, en avenidas, en rotondas, en plazas, por aquellos que están en basureros, que son abandonados, que son dejados, que son maltratados, para todos ellos, pero también para los que perdimos, los que están en el cielo, los que se fueron y nos dejaron, lamentablemente. Algunos elementos para recordarlos, algunos juguetitos, por ejemplo, miren los peluchitos, las pelotas, lo que a veces no se logra hacer. Todo eso lo estamos mostrando ahora, todos estos elementos que pertenecieron a una de nuestras queridas mascotitas. Y obviamente la mejor manera de recordarlos, ellos bajan y de repente están ahí con algo especial, una comidita que les gusta. Pero también me llama la atención de esta mesa las tantahuahuas en forma de animalitos. Claro, usted sabe que las tantahuahuas en una mesa para una persona están elaboradas justamente en base a la persona, hombre o mujer, niño o grande, qué sé yo. En este caso, por ejemplo, miren, hay perritos, hay gatitos, diferentes tamaños, en forma de huesitos también, hechos o elaborados con croquetas, hay de todo. Vamos a hablar, hola, ¿cómo estás? Vente por favor por aquí, acompáñame un ratito, dime. ¿Esto quién lo, ustedes lo han hecho como defensores de animales? Sí, de hecho de la Fundación San Roque, como usted decía, por ejemplo, todos los juguetes que tienen ahí son en base a una historia, o sea, todos los animalitos que se han ido rescatando y que se tiene, y de igual forma pusimos las fotos de algunas personas también nos trajeron de sus animalitos que ya no estaban, por ejemplo, ella o el gatito de uno de los de acá que se llamaba Cuñapé. Eso es también para que la gente esté un poco más consciente sobre los animalitos y sobre todo lo que representan para las personas y cómo cada ser es tan importante. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, y eso que de verdad nos llena de muchas emociones. Véngase por favor por aquí porque le quiero hacer alguna consulta. Bueno, a ver, todo esto lo elaboran, no es el primer año, ya son varias veces que se va elaborando, ¿cierto? Así es, ojalá podamos tomar conciencia. Consideramos que los perritos y los gatos principalmente son mascotas que deberían ser parte de la familia. Queremos recordar a aquellos que mueren solos, aquellos que son abandonados, aquellos que mueren con dolor, enfermos, atropellados. Recordamos a esos animalitos que murieron definitivamente en el abandono. Ojalá descansen con la bendición de Dios. No somos indiferentes a lo que atraviesa el país, pero tenemos también que recordar a ellos. Y esta mesa se hizo pues en memoria, en conmemoración de ellos. Tenemos, la mayoría es comida para animales, son galletas de plátano, de zapallo, de maní, de pollo, de hígado principalmente, y los panes que son pues tanto para humanos como para animales. Dios quiere que la sociedad tenga conciencia. Y no es difícil no hacer daño a un callejerito. Un callejero rebusca la basura simplemente porque tiene hambre. Un perro no sabe lo que es robar. Un perro no sabe lo que es rencor. Un perro no sabe lo que es venganza. Los perros lo único que saben es amar al humano. Y si vemos un perro callejero con hambre, quizá no nos es muy difícil comprarle un pancito. No es obligación quererlos, pero sí es obligación respetarlos. Además que hay leyes que cualquier ciudadano tiene que hacerlas cumplir y principalmente el ciudadano debe denunciar. Bueno, es muy cierto. Mire, me quedo con unas palabras tan importantes. Es obligación respetarlos y eso es tan real, es tan cierto. Me encantan los detalles. De verdad, cómo trabajan en cada uno de los detalles. Aquí miren, por ejemplo, Tempestad, un héroe de Ñancahuazú, se lo está recordando. Ay, no, a este hermoso sí lo conocí. Vean ustedes también, Frecuencia Policial ha puesto la foto de este perrito, que ha sido parte justamente de una de las unidades policiales. Palabras hermosas. Esta imagen representa otra realidad. Vean, esta imagen representa otra realidad. Es esa realidad
en la que lamentablemente tenemos tantos animalitos en los basureros, en las calles, los gatitos, este gatito Cuñapé, la familia lo recuerda con mucho cariño, dice arriba, elevemos una oración para todos los animales que murieron abandonados, para que descansen en paz y disfruten de la gloria de Dios. ¡Qué linda actividad! ¡Qué hermosos mensajes! ¡Qué bonito pensar también en nuestras hermosas mascotas! En el marco de las costumbres, en el marco de las tradiciones, en el marco de lo que somos en un 1 y 2 de noviembre. Hoy, nuevamente, en este caso, Defensores de Animales San Roque han decidido armar este mastacu para ellos, para recordarlos, para tenerlos en nuestros corazones y para pensar en nuestros corazones también, que en algún momento ellos bajan, que van a bajar, nos visitan, comen, disfrutan, beben y después se vuelven al cielo, de donde vinieron. Para todos ellos y para usted que tiene un perrito, para usted que tiene una mascotita en casa y que se fue y que está en el cielo, pues me imagino que también el recuerdo necesario. Gracias por recibirnos, véngase por aquí, me quiero despedir por favor y espero que siempre sigan con estas actividades tan bonitas. Muchas felicidades. Muchas gracias, simplemente recordar a los ciudadanos que ojalá puedan ayudar a los perritos. San Roque ahora está en una campaña de recolectar algunos fondos. Tomamos unos lotes en Anticrético y nos falta algunos arreglos porque son 12 años de San Roque que vivimos en alquiler. Entonces, respetar a los animales, no es quererlos, pero mínimamente no hacerles daño. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted y felicidades. Igual me quiero despedir de ella, por favor. Vente por aquí. Bueno, qué linda actividad. Felicidades. Muchísimas gracias. Acá les dejamos también un poco para ustedes. Si tiene mascotita, esto es especialmente para los perritos, ¿ya? Para sus mascotas. Para darles, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Y lo qué mismo lindo. Para ustedes. Vente para acá. Mira, este es para ti. Este es para ti. Ahí está. ¿Tienes mascotas en la casa? Claro que sí, tengo. Perrito, gatito. Los dos. ¿Cómo se llama el perrito? Cierto, el perrito se llama Beto. ¿Y el gato? Y mi amigo se llama Mapache. Mapache. Muy bien, ahí está, para que le lleves. ¿Listo? Muchas gracias, sí. Además, muchas gracias porque de verdad tuve un perrito antes, ¿no? Y fue un gran y muy fiel compañero y de verdad quisiera despedirme de la manera apropiada y sobre todo desde mi cultura. Ah, muy bien, qué hermoso, de verdad. Este va para Nicole. Nicole, ahí está, este es para ti. ¿Tienes perritos, Nicole? Tengo un perrito. ¿Cómo se llama? Papacho. ¿Papacho? El señor Salchicha. Ay, Papacho y señor Salchicha. El mío vive muy lejos de aquí, muy, muy lejos, en Trinidad. Se llama Kili. Él ya está grandecito, mayorcito, pero bueno, igual, te agradezco muchísimo. Felicidades por sus hermosas actividades. Muchísimas gracias. Y es más que todo también para que la población se haga un poquito más consciente sobre cómo los animalitos son tan importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Eso es muy, muy cierto. Bueno, no podíamos no venir a este lugar que nos llama la atención, ¿no? En el marco de nuestra cultura, en el marco de nuestras tradiciones, también le quisieron dedicar un momento especial a todos los animalitos. Gracias a la gente que está conectada en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales. No se olviden que estamos durante toda la jornada, estamos obviamente también con toda la información. Y en estos días, ya sabe, el 1, mañana a las 12 del mediodía, llegan nuestras almitas. Mucha gente que las recibe, los recibe y nosotros obviamente a la perspectiva de todo lo que esto significa. Y se van el 2 al mediodía, se los despide después de esa hermosa visita. Es tiempo de adquirir tu nuevo Toyota 0 kilómetros. Ven a Toyota, tu concesionario oficial de Toyota a nivel nacional y descubre nuestros nuevos modelos con entrega inmediata. Visita www.toyota.bo, sigue nuestras redes sociales o llama a nuestro número 817-5200. Este 2022, toyotízate. Gracias a Tito's Style por encargarse de mi imagen personal. Salones Centro Norte Sur de la ciudad tiene todas las medidas de bioseguridad. Y un saludo especial para Tito, que el viernes estuvimos con una producción increíble de verano. Y con este sol, uy, está tremendo, ¿no? De verdad que el sol está genial. El clima está increíble en Cocha.
Quiero decirles algo, accede a la condonación tributaria de impuestos departamentales sobre las transmisiones sucesorias y gratuitas hasta el 3 de enero de 2023. Benefíciate con la condonación del 100% de intereses por el tributo omitido y accede a la condonación del 100% de multas con la presentación de facturas de consumo, productos o servicios hechos en Cochabamba. Consulta en la unidad de recaudaciones de la Gobernación de Cochabamba en la Avenida Aroma, enfrente de la Plaza San Sebastián, o al número de piloto 4500-530, interno 169. Gracias para toda la gente que está con nosotros. Un saludo especial. Buena noche. Impuesto pagan hay que gaño pagman tazquinapag. Kaita, aprovechan hay que tían. Chanta gayan apaco y tucuy multa pampachas racanampag. Chanta pis tucuy interés nisra. Impuesto departamental transacciones sucesorias nisramanta. Tucuy multa casranta pampachan equipaja. Haywan hay que tían facturas nisrata cochamamba pisuasra casranta. Huizca con gata, quinza punche y cacharting enero quillamanta 2023 Guatamanta. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, ¡toyotízate!